Bueno, Gustavo Irrazábal, ¿qué es lo que se viene preparando por parte de la Comisión de Cultura para este próximo fin de semana del Día del Patrimonio? Hola, ¿cómo están? Bueno, para este fin de semana, como Comisión de Cultura, nosotros presentamos actividades que arrancan en el entorno de las 11 de la mañana del día sábado y del día domingo, acá en el Espacio Integrador, en la ex Plaza de Deportes. Paseos guiados acá alrededor de la fábrica y eso. Después también tenemos talleres para niños gratuitos los dos días, sábado y domingo. El sábado es un taller de expresión corporal gratuito y de libre acceso, y el domingo es un taller de máscaras precolombinas. La idea es que los niños aprendan a trabajar en conjunto y todo eso. Después, a las 3 de la tarde, también los dos días, se hace la apertura de la expoferia de artesanos, así de Juan Lacase y eso, y de la zona, porque no solo vienen de Juan Lacase, sino que también van a venir de otro lugar. ¿En todos los casos son con entrada gratuita? Sí, sí, siempre la entrada es gratuita y de libre acceso. Eso es garantizado, digamos. ¿Va a haber algún sector de comidas o eso? Sí, la comisión va a tener un pequeño stand en donde se va a ofrecer algo de gastronomía, pero después va a estar la feria armada. Ahí también se podrá consumir algo de gastronomía, pienso, según en algunos stands, viste, lo que vendan en eso. En cuanto a lo que es la parte de los protocolos, que se va a exigir el uso de tapabocas o no? Sí, se recomienda el uso de tapabocas, o sea, para entrar al predio y eso. Y después mantener la distancia, no separarnos mucho de los núcleos en los que venimos, más o menos todos juntos. Si venimos a pasear, mantenemos la distancia, usamos tapabocas y nos cuidamos ahí entre todos. Pero a las... Esos son los talleres a las 4. Después, a las 6 de la tarde, arrancan los espectáculos musicales. El sábado vamos a tener a Ismael Verois y Eli Gau, y después el dúo Orejano. Previo a eso está la presentación del libro de poemas para leer en la cocina, de Mari Vidal, que eso es a las 18. Y un espectáculo de malabares, humor y eso, a las 17:30. El domingo, a las 18 horas, arranca la banda Cardumen. Después está Puñadito de Arena. Después vamos a hacer una proyección de documentales que producimos con la comisión para mostrar el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del carnaval a medida que la ciudad se fue desarrollando. Esa proyección de los documentales es a las 20 horas. Y el domingo cerramos a las 21 horas con la actuación de la Orquesta Municipal de Colonia.